¿Qué hacer con los procuradores? Bueno, cuando se aprobaron estas leyes, creo que no se pensó que era demasiado tiempo. Fíjense que los periodos presidenciales antes en México eran de 4 años. En Estados Unidos siguen siendo de 4 años. Periodo presidencial en Estados Unidos con posibilidad de una reelección. Pero de todas maneras, es la gente la que decide. Son 4 años y una reelección. Acá se decidió que fuesen 6 años sin reelección. Y es muy bueno eso. Pero en el caso de los procuradores, resolvieron, no sé, Adán, creo que 10 años. Depende de los estados, pero promedio son 8 años. Promedio 8 años. El de Guanajuato lleva 14. Y le faltan 2. Entonces se les pasó la mano, o sea, es mucho. Nosotros no vamos a plantear una reforma. Yo creo que esto lo tienen que resolver las mismas autoridades locales. Y tener un poco de vergüenza, porque si ya llevan 6 años y no hay buenos resultados, pues hay que tener dignidad y decir, ahí está mi renuncia, ya me voy. Si estamos planteando la revocación del mandato, en el caso del presidente, a los 3 años preguntarle a la gente, ¿quieres que siga o que se vaya? No porque ya me eligieron por 6 años, haga lo que haga, me tienen que aguantar. Es realmente un absurdo. Los mismos procuradores, si no hay resultados, deberían de renunciar, de salirse, pero ahí están aferrados. Y lo peor es que algunos hasta cometen delitos, no se asocian, como dirían en mi estado, se amacollan con la delincuencia. Hay veces de que está muy mal la situación de seguridad en un estado. Sale el fiscal o procurador y las cosas mejoran. Y se puede probar. El caso de Veracruz. Estaba mal, mal, mal. Estado vecino de aquí de Tamaulipas. Salió el procurador, desde luego. Hubieron otros cambios. Pero es notorio de que mejoró la situación de seguridad. Entonces, sí hay que seguir tratando este tema, y si no hay buenos resultados, pues no puede haber impunidad, nadie puede ser absoluto.
en ningún nivel de la escala, nadie debe sentirse absoluto. Eso es lo que puedo yo comentar y estar pendiente de los resultados. Sí hay estos problemas todavía en algunos estados. Luego también se eligieron así a los fiscales anticorrupción. Los eligieron los mismos gobernadores, no en todos los casos, para no generalizar. Pero imagínense si se elige al fiscal anticorrupción por 10 años, 12 años, pues se garantiza impunidad. Es como la otra práctica que hay que desterrar, de que salen los gobernadores y reparten como 10, 15, 20 notarías a sus amigos, a quienes les ayudaron. Eso también tiene que desaparecer, todas esas prácticas, ¿no?, completamente deshonestas. Bueno, una mujer de aquí,